PC. Aunque no sabe para acá, ¿no? Oye, no, por cualquier cosa que diga, si se escuche. Hola, hola. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? Vamos a ver. Vamos a ver, chicas, ¿quién me saluda? Hola. Bienvenida, niñas. Déjenme buscarme acá, chicas. Ay, este condenado. Eso, ya está avisando Facebook. Aquí hola, estoy. Hola, Pati Luis. Buenas tardes, Fanny Rivera. Santos Marisol, ¿cómo te va? ¿Cómo les va, señoritas? Buenas noches, Santos Marisol. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Ahora vamos a avisar al grupo, ¿sale? ¿Quién leyó el título, chicas? ¿Quién leyó el título de hoy? Hoy vamos a hacer a Garfield en Fofo Pluma. ¿A quién le gusta Garfield en Fofo Pluma, chicas? ¿A quién, a quién, a quién? ¿Dónde estamos? Yo creo que lo voy a mandar allá, a allá. No, porque Tomo ni se ve. Vamos a avisar en el grupo, chicas. Hola, Iris Andrade, ¿cómo te va? Pati Luis, Fanny, bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Busquémonos, vamos a ver cuántas veces han compartido estas chiquitillas que acaban de entrar. Yo creo que lo voy a mandar allá, a allá. Pues nada, ¿verdad? Vamos a avisar en el grupo, chicas. Hola, Iris Andrade, ¿cómo te va? Pati Luis, Fanny, bienvenidas, chicas. Yo y mi edición. Toda mal. Bienvenidas. Voy a compartir en el grupo, chicas, y un minutito. Hola, ¿cómo estás? Lidia Flores, bienvenida, Iris, hola. A ti te gusta, dice Iris Andrade. Eso es todo, chicas. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a buscar. Chicas, tengo listos los moldes para enviar, pero dije ahorita, si me pongo a enviar me voy a tardar. Mejor ahorita les aviso, pero ya están, chicas. Para las chicas que me preguntan del aula de Intensamente, hola tía Lidia, ¿cómo estás? Ya te vi por aquí. Para todas las personas que me preguntan del aula de Intensamente, chicas, Intensamente empieza el día lunes. Van a ser 10 dulceros, chicas, 10, 10, 10, 10. Y van a tener un costo de 150 pesos en preventa. Recuerden que después pasan a precio normal. Y en vez de pagar 150 por 10 dulceros, chicas, van a pagar 500. Van a pagar 500, ¿por qué? Porque porque cada una cuesta 50 pesos, chicas. Entonces, por eso es conveniente pagar. Hola, linda, ¿cómo estás? Compartido. Dice Fanny Rivera, buenas tardes. Hola, buenas noches. Ok. ¿Cómo está mi Liliana Maldonado que nunca me saluda? Qué bueno que se digna usted a saludarme, señorita. ¿Por qué no me había saludado y me ha abandonado de ese modo? ¿Por qué así tan feo?
A ver, cuéntame. Ay, yo estoy que voy a compartir. A ver cuántas veces hago. Compartamos en los grupos, chicas, a ver a dónde nos dejan, oigan. Veamos. Compartiendo, llegando. Y compartiendo. Llegando. Y compartiendo. Para hacer más. Las que estemos viendo. Para hacer más. Las que estemos viendo. Bueno, chicas, yo ya intenté compartir donde creo que se me deja y veamos. Yo creo que lo voy a... Sale, vale. Bueno, como ya vieron, chicas, les enseñé ahí Fofo Pluma, Garfio el bebé. ¿Cuál va a ser hoy, mis? Fofo Pluma, Garfio el bebé, corazón, mira. Este vamos a hacer hoy, pero en literal Fofo Pluma, espérenme. Oh, ahí está. Este vamos a hacer. ¿A quién le gusta, chicas? Muy bien, Mirna. ¿Ustedes cómo se encuentran? Buenas noches, alguna etapa. ¿Qué tal está? Compartida, dice Victoria. Gracias, Mario Valle. Bueno, resulta, chicas. Les voy a enseñar los tres, los tres dulceros que llevo de Intensamente, chicas. Estos yo ya los estoy haciendo con la finalidad de venir y brindarles una clase fluida y sin problemas de producción, chicas. Miren. Ahí están en el orden que los he hecho, chicas. Miren. Ahí está. Y les voy a estar dejando también los estampados para que les peguen si es que gustan. Ahí está. Date una vueltecita. Una vueltita. Una vueltita por aquí. Listo con ustedes, ansiedad, todo ansioso. Después tenemos aquí a tristeza, chicas. Ahí está. ¿Listo? Y por último, chicas, hasta anoche tenía yo la inquietud de hacerla ahí. Y decía, ¿cómo le voy a hacer? Y este fue mi resultado. No sé qué les parece a las chicas que ya vieron la película. Sabrán si quedó o no. Yo digo que sí, chicas. Me tardé muchísimo tiempo. Y miren, hasta su rebozo trae, bueno, su chalecito, su vestido floral, chicas, y su tacita de café. Miren esto, qué bonito. Vaya, vaya. Ahí está, chicas. Ahí está la abuelita nostalgia. Viene con mucha actitud, chicas. No tengo de otra. Mi día no ha sido fácil porque he tenido muchas cosas que hacer. Por eso, chicas, nada más por eso. Pero, pues, aquí andamos, chicas. Tarde, pero seguro. Katia Quesada, Gaby Iriel. Buenas noches. Ya no nos vamos a molestar a don Pedro para que nos haga un Alka-Seltzer. Antes de empezar, de que empecemos aquí a tronar. Hola, mis, en mi cama. Hoy tuve un accidente. Oye, me vine de raid con un compañero de raid en su moto. Y se reventó la llanta y salimos volando yo 2 metros. Y él se fue arrastrando junto a su moto. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, a ver, lo más importante, estás en tu cama, eso quiere decir que estás bien. Me imagino que con golpes o raspaduras, pero bien, ¿verdad, José? ¿Y cómo está tu amigo? ¿Cuántos dulceros va a incluir? 10, chicas. 10 dulceros. Y díganme, ¿qué les parece a esta, chicas? Porque tengo la duda que me digan ustedes si creen que el resultado fue bueno o no, chicas. Díganme ustedes qué les pareció esta que fue la última que hice, chicas, la que hice anoche aquí a Nostalgia. Para que con ella completemos 10. Bueno, despídanse, chicas, porque estos chicos ya se van. Angélica, 4 comentarios, dice por aquí. Vamos a quitarlos aquí, chicas. Vamos a quitarlos. No, 12. También tienes agua aquí. Es este huacán. Por fin, mi amor. ¿Y cómo te cayó tu licuado de nuez? De lujo. ¿Sí aguantaste más, ¿eh? Sí. Y sin azúcar. Hermosa, mis gracias, Lucero. ¿Cómo estás? Yadira Castaña, listo, compartido, dice. Hermosa, mis, qué bueno, chicas. Yo lo más importante es que me digan, ¿se parece?
Muy buenos resultados de nostalgia. Gracias, Iris. Listo y compartida, Simi. Fue el golpe de los dos porque veníamos en la calle de terracería. Híjole. Pero bueno, lo importante es que nos los estás contando, José. Así que ahora a recuperarte. ¿Ya fuiste al doctor? Está preciosa la nostalgia. Gracias, chicas. Buenísimo resultado. Muy bonita. Gracias, gracias, chicas. Le quedó muy bonita. Se parece muchísimo. Eso, chihuahuas. Gracias. Le quedó muy hermosa. Compartidos. Serán 10, mis corazones. 10, 10, 10. Qué ternura, dice. Están hermosos los tres. Hoy voy a ver si hago a... Me dijo Mati, ¿envidia? Envidia, voy a hacer envidia. Lulu Monkeys, es idéntica, mis gracias, bien Edith. Dice Lulu, ahora sí que no te pases, mamá. Le digo, bueno, pues trata uno. Bueno, ahora sí, chicas, vamos a empezar. Muy hermosa, igualita. Muchas gracias, chicas. Pues ya saben, chicas, próxima aula, 150, 10 moldes, chicas. 10 moldes para 10 dulceros diferentes. No son de cuerpo completo, no voy a hacer de cuerpo completo, no voy a hacer plumas, son dulceros. Y cuando quieran, chicas, a sus órdenes estamos. Claudia Cuellar, el amor de Dios, buenas noches, profe. Presente, compartido, bendiciones desde Cuba. El amor de Dios, hay una página donde, bueno, un canal de YouTube donde hacen ayudas para personitas de otros lados. Y hay unas personas que se llaman así, el amor de Dios y envían ayuda. ¿No eres tú? Mari Socorro Reyes, ¿cómo estás? Llegando y compartiendo, llegando y compartiendo para ser más las que estemos viendo, para ser más las que estemos viendo. Muchas gracias, chicas. No olviden que durante esta clase podrán pagar preventas anteriores a precios regulares, que son justamente los precios de preventa, chicas. Si hay alguna preventa que tú te perdiste, avísame y durante esta clase te respeto el precio original. Muchas gracias, chicas. María del Socorro, bien, chicas. Bueno, vamos a empezar, chicas, y vamos a hacer, como ya les dije, a Garfield en Fofubluma, chicas. ¿Sale? Vamos a empezar justamente haciéndolo a él y ya al final perforamos el cuerpecito y todo para adaptarlo y que se haga una Fofubluma, ¿sale? Para este muchachón. Ay, 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 ay. Vamos a usar un huevo, pero tengo dudas, chicas, si usar este o el más chico, porque el cuerpo, como pueden ver, el cuerpo es pequeño. Y él es cabezón, chicas, pues es un fofucho. Es un fofucho. No, pues definitivamente el otro, chicas. Definitivamente el otro. Vamos a ver. Vamos a traer ese huevo. Y yo creo, chicas, que una esfera del número 6 le vendría muy bien a mi muñecón. Yo creo que sí, pero a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las del 6? Híjolas. No lo sé, no lo sé. Aquí encontré una abandonadita. Bolita, madre, número 6, huevitos 6 centímetros, justamente, miren, para hacer un cuerpo así parecido. Silvia Eduardo, ¿cómo estás? Maritere Ruiz, bienvenidas, buenas noches, chicas. Hola, les dice Hernández, mis cinti hermosos todos, ¿cuánto cuesta el aula de esas hermosuras? 150, chiquitilla. Buenas noches, profe, presente, compartido, bendiciones desde Cuba, gracias. Silvio Eduardo, Mari Terry, Erika León, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Y bueno, chicas, como ya saben, Garfield es color naranja, chicas. Así que vamos a estar trayendo un color naranja para empezar. Pero yo creo que vamos a empezar por la carita. No es una carita clásica de Garfield, chicas. Es la carita de Garfield cuando era chiquitillo, miren. Ahí está él. Así que vamos a estar haciéndolo a él, chicas. Y ya vi, vamos a hablarle a Don Peter a ver si nos ayuda a aplanar esta bolita. Y como siempre gritamos todas, Don Peter, como cuando era la exploradora, chicas. Así de, vamos a hablarle al mapa, ¿no? Así, vamos a hablarle a Don Peter. Nos la planas así como gordita de chicharrón. Gloria Pérez. Ay.
Perdón, chicas. Salud. Salud. Hoy ando con actitud, chicas, porque tengo, gracias. Tengo el tallercito escombrado. Ahí está. Hoy me puse a ver, chicas, y a reciclar todo lo que, bueno, no a reciclar, a juntar todo lo que ya tengo para la rifa. Ya tengo la troqueladora, chicas, tengo la pistola, tengo los foamy, les voy a poner foamy grueso, les voy a poner foamy de toalla, les voy a poner foamy metálico, les voy a poner foamy neón, chicas, les voy a poner foamy azul marino, les voy a poner foamy vino, foamy color durazno, foamy color verde agua, chicas, que son difíciles de encontrar. Así que esa chica que se lleve el primer lugar de esa rifa, chicas, va a estar bien, bien rayada, chicas. Sí que sí. Y bueno, vamos a continuar, chicas. Silvia Eduardo, qué hermoso, mis, como todo lo que hace. Color naranja, chicas, planchita caliente y vámonos. Pero ya. ¿Cómo nos irá a quedar este Garfield, chicas? Porque así como lo ven aquí, chicas, lo vamos a hacer sobre su lasaña, ¿eh? Así. Le vamos a hacer una lasaña de foamy. Sí, sí, sí. Vamos a ponerle más tiempo porque esta cosa no se nos apague. Pero si no lo trajo. Ay, si me dijo, no traje el celular. ¿A poco? Es este, ¿no? Ajá. Dice, bueno, que dice Lulú, es que si no, para ir yo más al rato por una avenida, no me acuerdo. Bueno, con cuidado. Hijo de corazón, no había visto tu video hasta tu mensaje. Dame chance de acabar mi clase y ya estoy en vivo. A ver, déjenme ver. Necesito checar el video, corazón, pero en cuanto acabe, acuérdame, porfis. Betty Guzmán, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Isabel RJ. Isabel RJ, ella tiene, tú eres la que tiene las plumas de Intensamente, ¿verdad, Isabel? Dice, ahora mismo noches voy llegando de la calle y entré a live. Gracias, Isabel. Si eres tú, chiquitilla, nada más dime si sí, para que les diga, porque yo decía era RJ, pero no me acuerdo el nombre. Porque las chicas buscan plumas de hola, Narvik, de Intensamente. Y yo sé que tú las tienes, corazón. Bueno, si es que eres tú. Vamos a cortar, chicas, la parte para hacer la tira. Con la que vamos a estar tapando las imperfecciones. ¿Cómo te va, Narvik? Ayer no te vimos, ¿o sí? O ya estoy loca. Y hoy le decía yo a don Pedro hace rato que llegó de trabajar, que hoy sí me quería conectar antes, chicas, pero vino mi hermana, vino Lulú, llovió, pero bueno, chicas, llovió, fue rápido, pero intenso, muy intenso. ¿Dónde está mi Garfield, chicas? Garfield, para las chicas que van entrando, vamos a hacer a Garfield en Fofo Bluma, pero Garfield bebé, chicas. 10 personajes de punteras, mis, sí eres tú. De Intensamente. Ahí está, chicas. ¿Por qué 10? Porque si son 9, son 10. ¿Cuáles incluyes? Para que sepan, chicas, Isabel RJ, ella es la chica que tiene fofoplumas de Intensamente. Si gusten, vayan a su página. Si gustas poner por aquí tu página, Isa, estaría perfecto.
En la clase de la tetera, ¿no, verdad? Juanita Pérez, buenas noches. Pero eres una maestra, te quedó bellísima. Ay, gracias, gracias. A ver, fome al calor. Ya don Pedro me aplastó esta bolita, chicas, para que quedara más planita de lo normal. Y bueno, ¿se acuerdan que ayer puse a cargar la pistola de silicón de Parisina, chicas? Fueron como unas 3 horas las que se estuvo cargando y el botón estaba en rojo. Y cuando ya quedó cargada, chicas, el botón se puso verde. Para que sepan. Guille Arisa, ¿cómo estás, Guille? Chicas, tengo boletos para la rifa. Si alguien gusta, chicas, de verdad, se van a rayar. Ahí está, chicas, la mitad bien forradita y vámonos por la otra mitad, ¿ok? ¿Cómo han estado, chicas? ¿Cómo han estado? ¿Les parece si prendemos la pistola y la dejamos por aquí a ver cuánto tiempo nos dura? Se supone que ya está cargada, chicas. La voy a prender, la voy a dejar calentar y voy a ver cuánto tiempo nos dura cargada. Vamos a ver, chicas, porque nunca la he usado, ¿eh? ¿Cuántos somos, chicas? 47 personas. Vamos a acomodarle bien por aquí. Ahí se ve, ¿no? Dice, ya no leí, ya se me subió el comentario. Ahorita lo leo. Este foamy ya se quemó, ¿no? Ah, no, miren. Dice, la Intensa 20,000, ¿cuánto cuesta la preventa? Si hablas de la mía, 150 pesos, chicas. Si hablas de la mía, la de los dulceros. Y digo si hablas de la mía porque estoy haciendo una promoción a la compañera. Tere, ¿cómo el boleto? 70 pesos, chicas. Pero escuchen bien. Claudia, las Intensamente mis cosas cuesta la preventa 150. Olivia Coy, buenas noches. ¿Cómo te va, Olivia? Linda noche. Bendiciones, Lupita Barragán, Sonia Contreras. El boleto a 70, chicas. Pero, pues hasta que se vende el último boleto. 70 pesos, Isa. Pero fíjense bien lo que les voy a decir, chicas. Primer lugar. Son 2 lugares, chicas. Primero y segundo. Nada más. Primer lugar se va a llevar una troqueladora, chicas. Como la mía rosa. Segundo lugar, digo, perdón, primer lugar una troqueladora, una pistola de silicón como mi verde agua preferida, una quesadillera, chicas, foamy toalla, foamy neón, foamy metálico, foamy grueso, foamys paquetes de foamy azul marino, pino, rosa pastel, Aqua, chicas, que son los que a ustedes les cuesta trabajo encontrar. Durazno. Bueno, de durazno nada más encontré un paquete. Les pondría yo 10 a cada una. Y entre algunas cosas como, no sé, puede ser perforadoras, puede ser regla, puede ser bases, puede ser herramientas, chicas. ¿Sale? Herramientas que voy a estar metiendo por ahí. Y obviamente es para la República Mexicana, chicas. En la que se lleve el primer lugar, yo voy a pagar su envío hasta su casa. Pero la que se lleva el segundo lugar, chicas, tiene que pagar su envío. Y en el segundo lugar incluye, escuchen bien, porque después no quiero confusiones. O una pistola de silicón. No es esta, chicas. Esta es la del primer lugar, ¿eh? La pistola de silicón del segundo lugar, chicas, no es inalámbrica. A menos que quieran esta, si es que la probamos y sale buena. O pistola. O troqueladora. O planchita. Más unos cuantos materiales. Nada más. ¿Cuándo será la rifa? Cuando se vende el último boleto, chicas. Me faltan 30 números por vender. ¿Ok? Muy buenas noches. Muy buenos los premios de la rifa. Sí, chicas. La verdad es que están buenos porque además les digo, incluye en primer lugar las tres cosas fuertes, más aparte herramientas. Así es, chicas. Así es. Vámonos a poner... Perdonen el termoformado, pero es que una parte sí se me encogió mucho. Pero nada que no arregle nuestra tirita, chicas. ¿De qué bolita es? ¿Alguien sabe? Porque lo dije al principio. A ver, ¿qué número es esta bola, chicas? Ahí está. Estamos intentando hacer a este, chicas. Fofu pluma, chicas.
Recuerden que las fofoplumas son de 2 a 3 por semana. Esta semana no hemos hecho. Entonces, ahorita yo creo que vamos a hacer 2, chicas. Sí, 2. Ya sería la número 26, chicas. ¿Sale? Ahí está. Ahora vamos a hacer lo que son los ojos y la trompita de mi Garfield, chicas. Aquí está. Aquí está él. Mírenlo. Muy guapo, muy puesto. Y vamos a buscar un pedacito de foamy amarillo, chicas. El más oscurito que tengamos, que en mi caso es este, chicas. Es ese. También vamos a estar usando un pedacito de foamy rosa, chicas. Este que parece goma de borrar, chicas. Este fuchsia. Y vamos a estar trayendo también un pedacito de blanco, chicas. Un pedacito de blanco para los ojazos de mi Garfield. Vamos a ver cómo va esta pistola, chicas. Ya, ya calentó. Ya calentó. Fíjense que ayer hice un pedido por Temu. Y vi una base para pistolas, chicas, que yo creo que me va a servir para esto. Pero ahora que llegue se las enseño. ¿Sale? Vámonos. Vamos a cortar, chicas. Yo lo que voy a hacer aquí es cortar. Y voy a marcar de una vez mi molde. ¿Sale? Entonces, vamos a ver si esto nos queda chido, chicas. Yo lo que hago, y siempre les digo a ustedes, y esto es un tip. Aquí tengo mi teléfono, chicas. Yo comparo más o menos, trato de poner al mismo tamaño, chicas, para saber de qué tamaño más o menos tendrían que quedar mis piezas. ¿Sale? Para calcular al tamaño original. Miren, allí está. Le voy a dar un poquito de calor, chicas. Me voy a traer una esponjita, chicas, y me voy a traer una bolita. Un poquitillo de calor nada más para que infle. Satsangari lo está viendo. Bienvenida, chiquitilla. Ya tiene calor, chicas. Lo pongo por aquí. Y con esto le doy redondez para que mis ojitos queden así abultaditos. ¿De acuerdo? Bueno, ya los tengo por aquí, chicas. Vamos a ponerlos aquí, miren. Aquí, aquí. Ahí está, chicas. Que me quede menos espacio del ojo para arriba que del ojo para abajo. ¿Eh? Menos espacio, chicas. O sea, que quiere decir que es más arriba que abajo. Y aquí, que quede el mismo espacio aquí que acá. Acá hay que hacerlos. ¿Ya eres tú? Ah. Sí. Vamos a pegar. Sí, sigo yo muchos de sus consejos. Muchas gracias, Isabel. Pues ya sabes, Isabel, eres bienvenida. Ya no leí, pero te invito a que pongas tu página por aquí. Y si alguien quiere ir a ver el trabajo de Isabel, chicas, y adquirir su aula de fofoplumas de Intensamente, que es la que ella está promocionando ahorita, que además el resultado es muy lindo, vaya por ahí y comuníquese con ella, chicas, por aquí. Por aquí puedes dejar tu página, Isa. Reina dice, ¿cuándo? No, no. Salomé Maru, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, llegando y compartiendo, gracias. ¿Cuántas somos, chicas? Vamos a ver. Uy, no veo. No veo, dice Lucero Abraham. Lucero Abraham, Ingrid Sandoval, ¿cómo estás? Bienvenida. Flaquita Valdera, buenas noches. Saludos de parte de Rafita. Saludos, corazón. Hoy a Rafita lo va a saludar el candelabro, chicas. Hola, Rafita. Ahí está. Saludos para Rafita de parte del candelabro de La Bella y la Bestia y de todas nosotras. Este es el candelabro, chicas, de Esfera. Este pequeñito, no crean que así va a ser de pequeñito nuestro candelabro, ¿eh? Listo, ya tenemos pegaditos bien por todo alrededor los ojitos, chicas. Y es en este momento donde yo voy a tomar una pluma, ¿sale? Que pinte bien. Y lo único que voy a hacer es delinear por fuera, chicas. ¿Por qué no lo hice con pintura pastel? Porque quiero una línea como tal, como la están viendo. Muy delgadita. Esto para que se vea el delineado que tiene aquí. Si se alcanza a ver o no. Ahí está. Miren, aquí ya dejó de pintar el cabrón. Ahí va. Miren, una parte delineada y una parte sin delinear, cómo se mira. Isabel dice, está hermoso, somos 45 ojitos. Gracias. Compartan, chicos. Compartan para ser más. Los que estemos viendo. Para hacer más.
Los que estamos viendo, vamos a ver cuántas compartidas llevamos, chicas. Llevamos 50, chicas. ¿Qué quiere decir que podemos compartir más? Porque yo solamente compartí 12. Dos comentarios nuevos. Ese búho va a ser Aura, Aula de Venta. ¿Cuál búho, mana? Ahora tú, ¿cuál búho? Esto no es un búho, va a ser un Garfiel. ¿Y es un aula de venta? Sí, chicas. Es un aula de venta, es un aula que cuesta 200 pesos solo si pagas durante la clase. Si tú pagas por fuera de la clase, ya está en 550. Y va a ser un Garfield bebé posado sobre una rebanada de lasaña. Ah, sí. Pero aquí está, miren, ahí está para que vean lo que estamos haciendo. Ahí está, miren. ¿Cómo se ve? Ok, vamos a dejarlo por la Santa Paz. Y ahora vamos a traer el pedacito de amarillo. Esto es para hacer la parte, chicas, de su, trompita. Es muy pequeña, chicas. Es muy pequeña. ¿Vale? A ver. Más pequeña todavía. Y yo no se los dejé marcados. Ahorita lo voy a marcar. Porque si no voy a chafear en el intento. Ahora sí, miren. ¿Sale? Voy a traer, chicas, mi hoja para marcarlo aquí. Y para las chicas de los moldes de la tetera y la taza, chicas, ya los tengo listos, pero la verdad es que no me dio tiempo de mandarlos, chicas. Es que estaba yo en el dilema, ¿los mando o doy la clase? Porque me tardo bastante, chicas. Entonces, decidí mandar la venir a dar la clase y ahorita al final de la clase les mando los moldes porque ya están, ya nada más es para tomar la lista y empezar a mandarlos, ¿sale? Muy bonito, dice, muchas gracias. Ahí está, miren. Lo bueno es que me quedó esto. Creo que después les recortamos un poquito más, ¿no? Bueno, yo los voy a marcar así y los vuelvo a hacer para que les quede bien. Recuerda que el molde siempre de los ojos les va a quedar un poquito más grande. ¿Por qué? Porque yo le di calor, ¿se acuerdan? Cuando nosotros damos calor a nuestras piezas, las piezas se encogen. No lo olviden para que no se me confundan. Lo mismo vamos a hacer con esta pieza, chicas, miren. De hecho, si ustedes se fijan, es más grande que la pieza que está aquí. Pero es justamente porque yo todavía le voy a dar calor. Por eso la corto más grande, chicas. Aquí voy a traerme acocador para que ahorita que la pieza salga, yo le dé y quede realzada, chicas. Muy bonito, dice Salomé. Muchas gracias. Ahí está. Y entonces, aquí, chicas, nada más un poquito de redondez para que no me quede completamente plana. De esta manera, ¿sale? Aquí sí hay una cosa, chicas, que hay que hacer. Y esto sí háganlo con lápiz porque nada más queremos una línea que no es imaginaria, pero que nada más va pintada ligeramente por ahí, ¿sale? Y obviamente aquí va a ir esta parte, chicas. Vamos a poner pegamento aquí. Ay, quería estornudar y no pude. Ahí está. ¿Sale, vale? Ahora vamos a traer lo que va a ser la nariz, chicas. ¿Quién quiere hacer a Garfield, chicas? 200 pesos, 35 moldes, chicas. Es una super promoción para las personitas que no tienen esta aula, chicas. Si no la aprovechan, ya me lo termina, ¿eh? Ya estamos haciendo la número 26 de 35 Fofu Plumas. Es del aula de Fofu Plumas, mi amiga Narvik. Así es, la esponjita de nuevo, chicas. Para que ahorita le demos calorcito. Hay que sacarlo. Yo lo quiero hacer al Garfield. Isabel. Marimar Aquino lo está viendo. Gracias. Muy bonito. Dice Salomé. Tere Ortiz. Buenas noches. Hola María Teresa Gervasio. Socorro García. Flaquita Valderas. Y ahí la llevamos. Por aquí. Y hundimos.
hundimos para que quede bien gordita nuestra naricita, chicas, y la podamos poner aquí. De hecho, está muy grande, chicas. Vamos a meterla de nuevo. Cerramos, yo se las voy a dejar marcada correcta. Cuando nosotros cerramos nuestra plancha, chicas, la pieza se encoge más, pero además se aplana. Entonces, yo la quise aplanar primero para que ahorita entonces empiece a encogerse de nuevo. ¿Sale? Dice, yo lo quiero hacer pues a trabajar, Isabel. No pusiste tu página, ¿verdad, Isabel? ¿Por qué, corazón? ¿Por qué no la pones? Bueno, yo lo digo porque, como se llaman a promoción, es promoción, ¿eh? Y hay que darle promoción a nuestras aulas. Así es. Ahí está ahora sí, mi nariz, chicas. Ya quedó más pequeña. Miren, luego se nota. Así que, ay, Dios santo. Este es el tip que les doy, chicas. Pongan, si en su teléfono cabe la fotito, pónganla y hagan zoom a los tamaños que deben de quedar. Es así como su nombre. ¿Cómo? ¿De qué hablas, mana? Sí puse mi página, Isabel. Ah, es solo Isabel RJ. Ok, está, chicas. Vayan a la página de la compañera. Se llama literal Isabel RJ. Y vean la promoción que ella tiene para las aulas de Intensamente en plumitas, chicas. Así que ya saben. Comuníquense con la amiga. Y compren, 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 compren. Recuerden que tenemos prendida nuestra, ¿cómo se llama? Pistola, y hasta ahorita va bien. Vamos a traer, chicas, nuestro plumón café. Así que vamos a hacer los dos ojos para esta muchachona, este muchachón. Y son ojitos redondos. Y lo que les dije, lo vuelvo a repetir, chicas. Aquí vamos a ver más o menos de qué tamaño son los ojos, para hacerlos en tamaño muy parecidos. Ahí está. Es con este. ¿Dónde está mi pluma? Mi pluma aquí está. Yo lo voy a hacer con pluma, chicas. Los ojitos van más hacia adentro. O sea, más hacia en medio que hacia afuera. Ahí está un ojo. A esto me refiero. Aquí está la línea de división, chicas. Van más pegados a la línea del medio que hacia acá. No van centrados en esta parte, ¿eh? No van centrados, para que no se me vayan a confundir, ¿ok? Así. ¿De qué color los vamos a pintar, chicas? De café. ¿Con qué café? Lo voy a hacer con este. Vamos a ver si pinta. Este es un plumón punta pincel. También el primer lugar de la rifa lleva un juego de plumones, ¿eh? De 24 plumones de pintura acrílica. No, chicas, es que el primer lugar está de lujo. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a traer la pinturita negra, chicas. Pinturita negra. Aquí está. Y vamos a pintar esa parte de dentro, chicas. Tengo por aquí un acocador que me va a servir perfecto para la pupila de él. Y llegó Nilda, bienvenida. ¿Cómo te va, Nilda? Gaby Monale. Nilda, hola. Lindo. Garfio, gracias, Susan. Bombón González, ¿cómo te va? Susan, Tita Delgado, Isabel RJ, gracias a mí, ¿no? A mí no me agradezca, chiquitilla. Yo ya fui a ver tus muñequitos y están bien lindos. Ahí está. Aquí sí es centradito, chicas. Este círculo grande, centradito. ¿Cómo te va, Nilda, en tu proyecto? Así, chicas. Vámonos a las orejas.
traemos más foamy naranja. Y vamos a hacer las orejitas. Pero vamos. Bueno, primero las voy a cortar. Primeramente, chicas, la parte de abajo de la oreja debe de ir un tanto redondeada para que se adapte a la redondez que tiene esta cara. Vamos a ver. Está muy grande, sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, chicas. Y voy a traer mi toallita húmeda y mis pinturas pastel. Pinturas pastel, aparezcan por aquí. Ahí están, chicas. Ahí están las pinturas pastel y vamos a tomar. Lo voy a poner por acá, chicas. Lo que es el color café. Y le voy a dar cafecito por la orilla. Ahí está. Y ahora con lo que queda en mi pañuelo, chicas, voy a hacer por aquí dentro un sombreadito. Así, miren, como una sombra cafecita. Gises pastel o pinturas pastel o tizas pastel, chicas, con este nombre pueden encontrar esto. Dice por aquí, ¿dónde puedo ver tus trabajos si haces fofuchas? Le dijo Narvik a Inés Verónica. Sí, ¿verdad, Narvik? Rocío Ríos, hola, Inés, ¿qué tal la pistola? Miren, chicas, yo no la he usado desde ayer, la puse a cargar. La desconecté 3 horas después porque cuando yo la puse a cargar, chicas, miren, cuando ustedes ponen a cargar la pistola se pone en rojo. ¿Ya vieron? Cuando la pistola ya está cargada, cambia el foco a verde. Entonces, cuando yo ya lo vi en verde, chicas, la desconecté. Y este es el momento en que yo no la he usado. La acabo de prender aquí cuando empezó la clase, chicas, para ver cuánto tiempo dura, sobre todo caliente. ¿Sale? Bueno, aquí, chicas, voy a traer mi plumón negro. Y ahorita les voy a explicar por qué. Quiero que vean la orejita así como está, chicas. Sombreadita, chicas. Pero aquí dentro lleva un dibujito así, chicas, que yo les voy a estar dejando en su en sus moldes. Así. ¿Ok? Esto va dentro de la sombrilla. Esto no me gustó cómo me quedó, chicas. No me gustó, la verdad. Así que voy a volver a cortar esta oreja, chicas, y voy a volver a hacer el mismo procedimiento, ¿sale? Hola, mis, ¿qué hace hoy, Nana? Estamos haciendo un Garfield en Fofupluma, mi corazón. Lupita, Lupis, ¿cómo estás? Querida amiga. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Óyeme. Por favor. No digas nada. ¿Sabes lo que habrá? Perdóname. Ahí está, chicas. Y aquí está la sombrita de adentro, que es donde vamos a estar dibujando esa partecita café. ¿Ok? Esa partecita negra, perdón. Amada, sal y vuelve a entrar porque sí se escucha. No escucho, dice Elvia. Sí se escucha. Y yo que sí, sí se escucha. Chío, como siempre, llegando tarde, linda noche, buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenida. Inés Terán, sí se escucha, compañera. Uy, pero qué turpial canta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de turpial? Ahí está, chicas. Vamos a pegarlas, pero antes le voy a dar unos segunditos de calor, nada más para que tome esta formita curva. Esta ya está. Y esta también. Listo. Vamos a dejar que se enfríe un tantito. Sí se escucha muy bien, jaja, es un pájaro.
¿Quién, yo? Ay, sí. Ahí está, chicas. Vámonos. Arribita del ojo, acá arriba, chicas. Acá arriba vamos a poner un poquito de pegamento y su primera orejita aquí. ¿Listo? Ahora vámonos del arriba del otro ojo, chicas. Un poquito ligeramente en diagonal para poner la otra. Hasta ahí vamos así, chicas. ¿Listo? Ok. Voy a tomar de nuevo mi plumón negro, chicas, pero creo que este no pinta muy bien. Déjenme ver si tengo uno que pinte mejor. Si tú decides hacerlo con plumón o decides hacerlo con pintura, es elección tuya, chica. Chica, chica. Vamos a ver cuál pinta mejor, este. Y aquí, chicas, vamos a hacerle tres rayitas que vayan hacia los ojos. Así me está indicando mi dibujo, chicas. Así cuadradas, así ligeritas. Y vamos a pasarnos aquí. Y las vamos a llevar para acá. Darle continuidad, chicas. Que nos estorba la tira del medio, pues ni modo. Ahora sí que brínquenla, chicas. Brinquen la tira. Ahí vamos. Un lado. Ahora nos vamos con el otro. Por acá. Hasta ahí vamos así. Ahora vamos a hacer un copetito. Si lo deseas, puedes quitar los subtítulos. Te decimos cómo. Si se escucha, a mí me sale escrito lo que dice la maestra, dice Isabel. Isabel, puedes quitar los subtítulos, ¿eh? Le das clic a cualquier parte de la pantalla. Gracias, Narvi. Clic a cualquier parte de la pantalla que no tenga letras. Y hasta abajo te va a salir una tuerca, que es la tuerca de los ajustes. Le aprietas ahí y ahí te da la opción de desactivar los subtítulos, corazón, ¿sale? Dice... Jaja, salí, volví a entrar y se congeló la imagen. De ojito janto. ¿Cómo nos va quedando, chicas? Creo que me iban más pegados los ojos, pero se ve muy guapo. ¿O qué opinan ustedes? Creo que iban más pegaditos los ojos, pero me gusta. Me gusta el resultado. Ah, pero además, ¿qué creen, chicas? Que aquí en Fofucha Cinti seguimos mostrándoles lo que queremos o pretendemos que ustedes también tengan. Y es que, en base a que he tenido muchos problemas para conseguir las perforadoras de manitas, chicas, ¿qué creen? Sale y volvió a entrar. Geosorio lo está viendo. Hola, Geosorio, bienvenida o bienvenido. ¿Qué eres? Bienvenida o bienvenido. Ahí está, unos pelitos de este muñecón. Y vamos así. ¿Ok? Miren, chicas. Y además los voy a probar con ustedes. Miren lo que me compré. Esto, chicas, lo pedí, chicas, aprovechando el pedido de AliExpress, que fue donde me llegó la troqueladora de la rifa, chicas. Miren. Sí me costaron 70 pesos, pero vean esto. Troqueles de manitas con todo y bracitos. ¿Qué tal les parece esto? Miren esta mano grande y estilizada, chicas. Pero además lo que más me gusta de esto, chicas, es que, por ejemplo, miren, de estas manitas que traen esta formita, vienen una, dos, tres, cuatro, que puedo compartir con tres personas más, porque con que yo me quede con una puedo hacer un par. Esta también la puedo compartir, porque con que yo me quede con una puedo hacer un par. ¿Qué otra que es igual, chicas? Esta, miren, esta también viene doble. Esta también viene doble. La única que no viene doble es esta estilizada. Y el guante tampoco viene doble, chicas. Pero de ahí yo le puedo poner ahí en el premio una manita para que si no tienen perforadora y tengan manita. Miren esto. ¿Qué les parece? Yo compré las puras manitas. Yo también, pero me mandaron estas.
¿Y qué tal? Yo compré, creo que las manitas en AliExpress. Pues ahí están, mira. Que mis... ¿Cómo ven? Muy práctico, chicas. Sí. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Bueno, ahora vamos a tomar el color negro, chicas. Me gusta esto que estoy haciendo porque lo estoy haciendo con puros pedacitos, oigan. Con puros pedacitos hasta ahorita. Miren. Y me salieron muy bien, dice Mari. Muy bien, Mari. Vamos a hacer esto. Esto, chicas. Aguántenme. Miren. Aquí donde, arribita, donde no hay este, donde no hay rayitas, salen estos tres pelitos. Para Garfield. Ah, chinguaguas, me cuesta trabajo porque traigo pegamento en las manos. No se quieren quedar ahí. De atrás de la orejita y más abajo, tres puntitos de silicón. Y vamos a poner uno, dos y tres. Estamos hablando de Garfield en bebé, chicas, más chiquitillo, ¿eh? Miren, así. Así salen, chicas. Así. ¿Cómo se ven, chicas? En lo que se secan los de este lado, voy a cortarlos del otro lado. ¿Ok? En la app de AliExpress, dice, ¿dónde compró sus troqueles? En la app de AliExpress, chicas. Lo que pasa es que pedí la troqueladora. De hecho, pedí dos, pero solamente me llegó una y yo no le he podido dar a que acepto el pedido, chicas. Bueno, que ya llegó el pedido, porque dice que vienen en diferentes paquetes, pero a mí solo me llegó una y pagué dos. Así es, entonces necesito esperar a que llegue la otra para poder calificar que el pedido llegó bien. Pero no lo he hecho, chicas, porque definitivamente si no me llega la otra troqueladora, no puedo, chicas. También me llegó mi perforadora de circulito. ¿Se acuerdan que se descompuso la perforadora del circulito mediano? Pues ya llegó una. 50 pesos, chicas. Pero esperé. Pues yo pedí las troqueladoras desde que empecé la rifa, chicas. Desde entonces. Y apenas llegaron hoy. Y eso llegó una. Vámonos, chicas. Uno, miren. Esto sigue bien calientito, ¿eh? Sigue bien calientito. A mí me dan ganas de quitarle el plástico. Me dan ganas de quitarle el plástico blanco. Ahí están tres pelitos, chicas. Tres y tres. ¿Sale? Buenas noches, bendiciones. Gracias, chiquitilla. Vamos a seguir esperando a que esto se seque bien, chicas. Lo vamos a dejar aquí por la paz. Ahí está. Ahí está también el de aquí, chicas, para que lo vean de dónde nos estamos inspirando. Y entonces nos vamos, chicas, a termoformar ese huevito que vamos a estar usando para el cuerpo de este Garfield. ¿Sale? Huevito de 6 centímetros de alto. Número 460. Estrenando pistola, sí, Susan. La compré ayer en Parisina y es inalámbrica. La cargué 3 horas, chicas, hasta que me indicó que ya no tenía pila. Y estoy viendo cuánto tiempo nos dura, chicas. A ver si se las recomiendo, si no se las recomiendo. Y también tiene punta fina. Lo que pasa es que trae este plástico, este blanco. Que les digo, a mí me dan ganas de quitárselo. Y trae luz, mira, para que alumbres lo que estás pegando. Y si alguien, el segundo lugar, decide que en su premio vaya una pistola, le pondría una de esas o una, sí, Surebonder, pero no la que es inalámbrica, sino la que es alámbrica, chicas. ¿Y qué tal? ¿Su funcionamiento es práctica? Pues la estoy usando ahorita junto con ustedes, Guille. Ayer que se las enseñé, la puse a cargar y ya no la usé, ¿eh? Pero les digo, sí me dan ganas de quitarle el plastiquito este. Porque, de hecho, yo, miren, ahí está.
Yo siempre se los quito, miren, aquí también le quité el plástico. Porque no me siento cómoda con el plástico. Todavía apenas lo estoy estrenando y ya lo ando deshaciendo. Pero me siento más cómoda, miren, así, sin el plástico. Así me gusta la pistola. ¿Ya vieron? Pero les digo, la estamos probando juntas. Mi interés, chicas, era usarla ahorita para que, de hecho, yo creo que voy a apagar la otra. Para ver si es cierto que dura por lo menos 1 hora y media. Hay una chica que ya la usó y que dice que le dura hasta 2 horas cargada. Y 2 horas es más o menos lo que yo me tardo. Hola desde Colombia, dice Susan. Es lo que yo me tardo más o menos en una clase, 2 horas. Sí, chicas, parisina. Telas Parisina México, chicas. Yo no sé en otros lados, pero aquí sí, chicas, 250. 250. Ahí está, y vamos a cortar la tira con la que vamos a tapar la imperfección. ¿Ok? Sí, chicas, 250 pesos. Ahí está, ahí está. Te voy a enviar para comenzar a armar mi caja. Sí, de veras sí, ¿eh? O sea, que me mandes y cada que yo vaya te compre algo y lo vamos metiendo. Sí, de veras que sí, ahí está. Así vamos. No le he puesto el punto blanco, chicas, porque como le puse la pintura negra con el acocador, esto está todavía muy fresco y no le puedo poner todavía el punto blanco. Ahí está. Y bueno, chicas, aquí él está sentadito en la lasaña, así que vamos a cortar piecitos y manos, como cuando hacemos los piecitos y manos para los bebés. Claro que sí, amiga, por supuesto que sí. ¿Sale? Bueno. Primeramente piecitos, chicas. Me cortó de una vez los brazos. Los ojos se ven como recién. Sí, porque está todavía fresca la pintura. Pero de hecho, ahorita que dijiste eso, vamos a aprovechar que tengo por ahí. Ah, déjenme primero quitarlo. Porque encontré mi barniz transparente. Y dije, ahora que hagamos un muñeco, le vamos a poner barniz. Pero creo que ya lo volví a perder, oigan. Ajá. Lo había encontrado apenas. Apenas, y dije, lo voy a guardar para la clase. Ya lo perdí. Déjenme ver acá. No, pues no. No, pues quién sabe dónde quedó. Pero lo vi apenas y dije, esto le voy a poner a los ojos. Acabo de encontrar ahorita. Ay, no, chicas. Andaba busque y busque unas pastillas. Y las perdí. Y ahorita que no las estoy buscando, ya las encontré. Mis pastillas de la infección urinaria, miren. Mejor las encontré esas que otra cosa. Y ahorita que busco el barniz no está. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer si esta maestra está un poco loca? Buenas noches, Angélica Ruiz. ¿Cómo te encuentras, mi corazón? Aquí nos encuentran los troqueles de manos. ¿Por dónde compras tus troqueles, Susan? O sea, ¿por qué aplicación?
Déjenme, voy a parar rápido, chicas, y voy a ir a mi recámara a ver si no está ahí el barniz. Porque yo lo vi y estoy segura que está a la mano, pero no sé la mano de quién, ¿verdad? Pues no. Les juro que apenas vi ese barniz. Pero bueno. Lo hago a mano todavía. ¿Cómo crees? Pero ¿por qué aplicación compras? ¿O dónde haces tus compras de materiales? Ahí está, chicas. Este va a ser para las patitas de atrás. ¿Ok? Las voy a marcar, chicas. Este para las patitas de atrás, este para las de adelante. Voy a Bogotá, pero no se encuentran. ¿Cómo crees? Miren, chicas, ya ven. Y una que es afortunada teniendo acá las cosas. No, hombre. Nos andamos queja y queja, ¿sí o no? Y nosotros tan lejos, mana. Ahí voy, chicas. Dos brazos. Dos piernitas. ¿Listo? Y ya nada más aquí emparejo. Ustedes no van a tener que hacer esto de emparejar, chicas. Porque yo les tengo que dejar el molde bien hecho. Ahí está una. Ahí está el otro. Y las patitas de atrás. Ahí está. Voy a poner aquí, chicas. Una piernita. Otra piernita. Y ahorita le hacemos sus piecitos. Vamos a tomar y donde está la unión, chicas, aquí justo atrás, vamos a hacer un cortecito diagonal. Nada más no le quiten altura, chicas. Nada más hagan su corte, pero no le quiten la altura. Isabel, se ve muy tierna la carita. Gracias, Isa. A ver, acá tengo un... A ver si no lo eché aquí. No, yo sigo con las esperanzas, ¿no? Bueno, vamos a poner pegamento aquí en esta diagonal que cortamos. Vamos a poner nuestro huevito así derechito. Y una mano. Bueno, una pierna. ¿Ok? Ya que la pusimos, vamos a tratar de que se pegue al cuerpecito y baje. Y aquí de este lado vamos a poner la otra pierna. Ahí está, justo aquí. Así mero. Uy, le hice muy fuerte. Ahí está. Y aquí nuestro huevito pues ya se para, miren. ¿Sale? Y ahora vamos a hacer las patitas de atrás, chicas. Esta vez, aquí está la unión. En la parte de atrás. Vamos a hacer el corte de lado. Acá está la unión, chicas. Aquí el corte de ladito. Y a esta, chicas, unión hacia atrás y el corte del lado contrario. Muchas gracias, Soledad Gómez. ¿Cómo te encuentras? Ahí está, chicas. Ponemos así. Y que vengan de acá las patitas. ¿Sale? Y que topen con la piernita delantera. Ahorita les hacemos lo que les falta, chicas. No van a quedar huecas. Lupi, Ranita Juárez, pone las patitas como las manitas de Mickey. ¿Cómo? Ahí me espero que pegue. Ahora sí no te entendí, amiga López. Pero no te preocupes, sé cómo hacer las patitas. ¿Ok? Es justo así, chicas.
Y así va nuestro bebé. Miren, miren qué guapetón. Bueno, vamos a hacer esto, chicas. Fíjense bien. Vamos a cortar y vamos a empezar haciendo esto, chicas. Esto es para las patitas de atrás. Únicamente 3 deditos, chicas. Y esta parte que yo creo que me quedó chica, ¿eh? Pero ahorita vemos. Sí, miren, me quedó pequeña. Vamos a hacerlo de nuevo. Buenas noches, ¿cómo estás, Juanita Martínez? Bienvenida. Bienvenida, señorita Martínez. Una, dos y tres. Ahora sí, miren, así. ¿Por qué? Porque la quiero aquí. ¿Ok? Vámonos. Fíjense que ahorita me está facilitando el trabajo el Fumi. Porque está bastante bien este. O sea, pega muy bonito, miren. A la primera está pegando bien. Uy, de hecho no quiero que pegue tan bien, sino como muevo, ¿verdad? Ahí está, miren, ahí está su primera patita y ahorita le vamos a poner huellita aquí. Marisela Rivas, ¿cómo estás? Ahora acá. Pegamento. Patita. Por aquí, ahí está. No pegó, no pegó. Ahí me espero. Creo que le hizo falta pegamento, miren. Y bastante, ¿eh? Marisela Rivas, ¿cómo te encuentras? Dice, viéndome al espejo. Así me encuentro. Tan, 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 tan. Tenemos dos patitas, chicas. Y para pronto, chicas, las dos manitas es algo muy parecido. De hecho, yo creo que estas no sirven. Pero van aquí, miren. Nada más que se asomen los deditos. Así que estas nos sirven bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. ¿Listo? El chiste es que solamente se asomen, chicas, las patitas. Y ahora vamos a tomar dos perforadoras, chicas. Una chiquita y una mediana, nada más para hacer las huellitas de acá, chicas. ¿Se acuerdan que les dije que ya me llegó el circulito mediano? Bueno, pues de una vez, y sirve que les enseño la perforadora, chicas. Perforadora de circulito de 1.6, miren. Es esta. Esta, chicas, que nos va a cortar justamente circulitos de 1.6. Ahí está. Baja. Ahí está. Circulito que cabe perfecto aquí, chicas. Sin embargo, le vamos a dar un poquitito de calor. Gracias, Martita. Un poquitito de calor para que se encojan y se hagan un poquito así, chicas. Yo voy a poner pegamento. Ya la voy a sacar. Ya la voy a sacar. La traigo, chicas. Y la pego por aquí. Ahora nos vamos con la de este lado. Ponemos pegamento. Y la pego por aquí. Muchas gracias, chicas. Bienvenidas a todas. Ya llegaron y compartieron. Hasta ahí vamos así, chicas. Ahora con esta que es de un centímetro, chicas, un triste centímetro, vamos a cortar 6. Miren, también esta la pedí por AliExpress, chicas. No corta. Ahí sí corta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 circulitos, chicas. Y cada circulito va a ser para una garrita. Pero sí, cuéntenme cómo les va, chicas. Y entonces la huellita de Garfield queda así.
¿Sí se ve o no se ve? Ahora de nuevo por aquí. Una, dos y tres. Una, dos y tres. ¿Qué le falta, chicas? ¿Qué le falta hasta ahorita? Esto, chicas, va a ser una fofopluma. Por lo tanto, no es que vayamos a hacer un cuerpo de lo más normal, chicas. Lo primero que yo les voy a decir aquí es que no queremos que esta parte tenga punta. Queremos que esté gordito. Entonces, vamos a cortarle la punta, chicas. Y suele pasar esto. Si no pegamos bien, suele pasar esto. Así que nada malo pasa. Vamos a pegar por aquí. Cinti, las mías les quité la tapita plástica para que no se quedan con el foamy adentro. Sí, yo también se las quito. De hecho, mira, esta también traía. Pero es nueva, llegó hoy, chiquitilla. Entonces, apenas se la vamos a quitar, pero sí. Sí se la quitamos. Un poquito más, chicas. Un poquito más. Aquí. Y tratemos de que esté derechito. Espérenme. Aguántenme. ¿Listo? Y vamos a pegar muy bien por aquí. Y esto no se va a quedar. Ahora sí que esto no se va a quedar así, chicas. Esto le vamos a cortar un círculo. También naranja y le vamos a tapar ahí para cuando quitemos y metamos la pluma, chicas, no se vea el hueco naranja. Ahorita vamos a traer nuestro plumo, nuestro cautín, chicas. ¿Quién tiene cautín? La chica que no tenga cautín ni se preocupe, ¿eh? Porque lo va a poder hacer con un desarmador caliente. ¿De dónde son esas perforadoras? De AliExpress. Esta ya tiene rato que la compré. Esta la compré, llegó ahorita. Bueno, no ahorita, hoy. Ahí está. Yo también les quito las tapitas. Yo creo que todas, chicas. Yo creo. Miren cómo alumbra luego, luego. Sí está buena la pistolita. Hasta ahorita, ¿como cuánto tiempo llevaremos con la pistola? Sin conectar. Ahí está. ¿Sale? Esto es, chicas, para cuando yo quite y saque la carita, no se vea blanco el hueco. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora sí, chicas, vamos a dejar por aquí nuestro Garfield y vamos a tomar nuestro plumón. Yo voy a empezar, chicas, haciendo unas pequeñas líneas que nada más se asomen por aquí, chicas. Así, miren, de tres en tres. Tres aquí. No le voy a poner a todo el brazo, nada más así. Tres. Y lo mismo vamos a hacer con el golpecito, pero acá atrás, chicas. Vamos a hacer esto. Oigo a don Pedro, come y come galletas, chicas. Parece ratón. El señor todavía no entiende que no debe de comer galletas. Pero anda bien metido, nomás oigo la bolsita del celofán. Ahí está, chicas, tres y una aquí solita. ¿Ok? Y para las patitas de abajo, chicas, lo mismo. Miren, tres rayitas así que se asomen. Que queden ahí nada más expuestas. Voy a pegar bien esta pierna. Yo también le quito las tapitas, dice, porque me estorba. Vamos a quitárselas de una vez, chicas. Ahí está. Ahí vamos, chicas. Ay. Ok, Maguey, dice Gaby. Gracias, Gaby. Vámonos con las rayitas de este lado. ¿Tiene alguien alguna duda hasta este momento, chicas? Voy a traer el cautín.
Vamos a conectarlo, chicos. Ay. ¿Cómo va esto? ¿Así o acá? No, ¿verdad? Sí iba aquí. Sí iba ahí, ¿verdad? Que se caliente un tantito, chicas. Bueno, pues se supone que la base es para eso. Para ponerlo ahí. Así que... Ollito, chicas, y en lo que él se caliente voy a traer la pluma. Yo mandé a pedir troquel para las tiras largas para cabellos o bordes. Me da vagancia esa cortadera de tiras. ¿Cómo crees, Narvik? Oye, pero qué bien, fíjate. ¿Quién me enseñó ese troquel? Me parece que Neida. Me parece que la amiga Neida me lo enseñó y creo que sí resulta muy práctico. ¡Qué bueno, amiga! ¡Qué bueno! Ahí está mi plumita, chicas. Listo. No tengo piojos, chicas, ¿eh? Vamos a ver cómo va esto. Bueno, pues ya está aquí, chicas. Sí se ve porque mi este no me llega hasta acá, oigan. Voy a hacer hoyito, chicas, aquí. En medio y que cruce por todo mi cuerpecito. Bueno, no el mío. El de Garfield, chicas. Y aquí adentro hacemos este movimiento para que el hoyo se haga más grande, chicas. Y por acá vamos a darle continuidad porque obviamente no atraviesa todo. Hay que ayudarle. Vamos a ver si la pluma entre sale sin problema. Y sí, miren, sí, pero queremos que también pase acá sin problema. Entonces... vamos a quitar lo que le estorbe, que es el fondo. Vamos a hacer hoyito más grandecito, chicas. Ahí está. Ya se quedó la punta ahí. No sé qué pasó. Ahí está. Y veamos. Sí, entra y sale sin problema, miren. Esto todavía va a salir por aquí, chicas, porque le vamos a hacer un poquito de lasaña para que entre ahí. Y esto demás va a entrar en el cuerpo, en la cara, perdón. Esto está caliente, chicas. Yo no sé qué hacer. Vamos a dejarlo que se enfríe, ¿no? Es que no estaba atornillada, fíjense. Pero creo que lo vamos a tener que dejar desconectado y esperar a que se enfríe para poderlo tomar de nuevo. Sí. Y mientras, chicas, híjola. ¿Y ahora cómo hago aquí? A ver, vamos a ver. Espérenme. ¿Quién opina que me voy a quemar? Creo que esto más bien ya ni embona. Ya no embona. Pero no creo que siga caliente como para poner hoyito aquí. Ah, pues sí, pero no tanto. Miren. Ahí ya hicimos hoyito, chicas. Bien. Voy a traer, chicas, mi pistola de silicón. Y voy a meter por aquí pegamento. Ahí está. Y voy a meter mi pluma, chicas. Que se vaya derechita, chicas. Aquí lo pueden observar con su pluma. Que se vaya derechita. Ahí está, chicas. Me espero ahí a que se pegue. Yo mandé a pedir troquel para las tiras. Dice muy bien. Mirna William, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás? Un guante de cocina. Búscalo. No tengo. Narvik, la perforadora roja, arrímala ya. No la quemé, ¿verdad? Buenas noches, Rosa. Pero es para la troqueladora más grande porque mide 30 centímetros de largo. No, pues sí. Mide más que la hoja, mana. Bueno, aquí lo vamos a meter, chicas. Y obviamente la plumita va a salir por aquí. Por lo menos nuestra lasaña debe de quedar de este grosor. Porque si no, no va a alcanzar a cubrir. Pero por lo menos, chicas, nuestro Garfield hasta el momento ya quedó listo. ¿Qué le falta, chicas? Porque le falta algo bien importante a este muchacho. A ver, díganme ustedes si lo saben. Vamos a ponerle, mientras ustedes me contestan, la luz de los ojos.
Presente, mis gracias, bienvenidas. A ver. Dice Mari Basal, presente, chicas. Gracias, Mari, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vas con ese largo proceso, chiquitilla? Luz en los ojos, dice. Sí, ¿qué saben, chicas? Vamos a poner punto aquí grande. Punto aquí grande. Ahí está. Y luego un punto bebé. Puntito bebé. Adelantito, chicas, así como en diagonal. Así es como va hasta el momento mi Garfield, chicas. Vamos a hacerle la lasaña. ¿Les gusta la idea, sí o no? Los bigotes, mis, no. Recuerden que es un gato bebé, chicas. Miren. Miren, quiero que vean de dónde lo estoy sacando. Mi Garfield no lleva bigote. Le falta la cola, chicas. Pero aquí está, miren, no les voy a mentir. ¿Ok? Porque es bebé. No es el Garfield común. ¿Sale? Ahí está, chicas. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a quitar todo esto. Vamos a tomarle el tehuacán. Tehuacán con tinita. Un tecito de foamy, chicas. Un tecito de foamy naranja. Bueno, ahora sí. Vamos a cortar la cola, chicas. Vamos a buscar un pedacito de foamy naranja. Y recuerden que la cola de Garfield es esponjosa, chicas. Así. Así de esponjosa. Vamos a verla. Esto es perfecto. Así. ¿Ahí se ve bien, chicas, o no? Vamos a tomar, chicas, nuestro pincel. Y así como el dibujito que tiene arriba en las orejitas, chicas. Garfield. Lo vamos a hacer en la punta de la colita por ambos lados. Así. Así. Por ambos lados, chicas. ¿Listo? Uno. Lo volteamos y lo hacemos de otro lado. Cinti, los tres pelitos de los lados que son, no sé, Guille. Yo estoy copiando la imagen. A lo mejor son sus bigotes. Pero yo estoy copiando la imagen y de entrada les dije que era lo que estaba haciendo. En esa imagen me estoy basando. ¿A qué te miento, mana? ¿Sale? Y aquí, chicas, vamos a hacer rayitas aquí. Rayitas acá y del otro lado igual, chicas. Ahí está. Pero lo mismo, son bigotes bebés. Ah, pues ahí está. Si es un Garfield bebé, pues son bigotes bebés. Ya la armamos. A ver cómo va esta pistola. Sigue caliente, chicas. Y dijo la amiga que mientras más se fuera bajando la luz del foco, más indicaba que tenía menos pila. Y el foco sigue muy... muy potente. Ahí está la cola, chicas. Ahí está la cola y vamos que se le asome por acá, miren. ¿Cómo lo ven? Hasta el momento, ¿cómo ven a este muchacho? Llegando tarde, dice Eli Quevedo. ¿Por qué, señorita Eli? Y bueno, chicas, yo estoy en el proceso de poner un poquito de... hacer un poquito de lasaña y yo la voy a hacer con foamy grueso. Pero se me ocurre, chicas, que si tú no tienes foamy grueso, lo puedes hacer con unicel del que mide 1 centímetro de grosor. No sé si me explique. Pero bueno, yo lo que voy a hacer por aquí, chicas, es dar justamente un foamy grueso. Y tengo por aquí este que es
de color café. Ahí está. Ustedes pueden hacerlo de cualquier color. Entonces vamos a pintar la orilla. Y bueno, yo me voy a traer la regla por acá. ¿Dónde quedó? A ver. Y no crean que voy a hacer una super lasaña, chicas. Con que sea un cuadro donde él quepa bien, con eso va a ser suficiente. Voy a hacer, yo creo que así, chicas, para hacer tres cuadros. Esto mide 27, 9 por 3, 27. Así que la vamos a cortar de 9 centímetros cada cuadro. Vamos a ver cuánto mide esto. Esto, chicas, mide 9. Así es que vamos a hacer tres marquitas por aquí. Ahí está, 9 centímetros. ¿Listo? De acá a acá, 9 centímetros. Y vamos a cortar tres cuadros, chicas. Un Garfield tipo kawaii, es correcto. ¿Cómo marcaste? Marcarle mal las rayas de las manitas. ¿Cómo marcarle? Pues no sé si es pregunta o afirmación. A veces me confundo con sus escrituras, pero si es pregunta, pues con más plumón, bueno, otra doble capa. No sé si te refieres a marcárselas más fuerte o más largas. Pero bueno, ya esa ya es decisión de cada una, ¿sale? Miren, ahí está. Ahora me voy a traer el color hueso, chicas. El color hueso, y es para mí es este, miren. Para mí es este color. Este. Que es como el color de la pasta, ¿no? Así que yo voy a cortar, chicas. Me voy a basar en este cuadro y voy a cortar cuadros más grandes. Como así. Voy a cortar 1, 2, 3, 4, chicas. ¿Listo? Leti, hola. Un Garfield tipo kawaii, sí. Bueno, chicas. Ahora lo que voy a hacer aquí es darle calor. Digo, color. Es que no sé si hacerlo ahorita o después. Bueno, yo lo voy a meter aquí, chicas. Lo voy a meter aquí. Me voy a traer mi esponja. De hecho, déjenme ver si tengo la esponja más grande. La más grande. Esta, miren. Esta. Voy a traer. Miren cómo ella solita ya agarró esa textura medio. Miren, le vamos a hacer así. Para que también de las orillas, chicas, quede un poquito. Así, miren, chuequecilla. Quiero que vean la textura que le quedó a esto, chicas. O sea, le vamos a darle otro poquito de calor por aquí. Que siento que le faltó. Y vamos a tratar de hacer esto. Que se vea así chuequecita, chicas. Como un pedazo de, pues sí, de lasaña. En Parisina, compañera, dice. Mira dónde compró su pistola. En Parisina, corazón. Vamos a volver a poner el otro cuadro. Cerramos. Lo traemos, chicas, ya está medio. Esto que le estoy haciendo con el acocado, chicas, esto es para que tome una forma así choquecita, así con textura, miren. ¿Sale? Vamos a hacer las cuatro piezas igual. Aunque de todas maneras la única que va a lucir va a ser la de arriba. Las demás van a lucir, pero de aquí. Así que esta otra que vamos a hacer, vamos a apagar el ventilador. La voy a traer, chicas, y yo solita le voy a ir pellizcando aquí a las orillas, que es lo más importante. Y como todavía está caliente, le damos aquí. Pero ya me quedó esta textura por la orilla, ¿sale?
Cinti, con pellizco no te queda mejor. Ya mira, ya quedó. Lo bueno es que las otras son de abajo. Ahora sí que estoy aprendiendo junto con ustedes, oiganme. Porque fue algo que vi hace 5 minutos y por eso empecé la clase. Es que sale hirviendo, chicas. Miren, de así, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Y la de aquí, chicas, así, para que se hunde y quede, para así que quede deforme, miren, ahí está. Entonces, vamos a poner, ya estos cuadros, miren, ya le quedaron grandes. Queremos que queden más chicos los cuadros que las, que los pedacitos de lasaña. Vamos a darles un poquito más de textura a estos. Se encogen más, chicas. 250 en parisina, dice, sí. Ahí está. Esta también. Sí, chicas, 250 en parisina, es una pistola inalámbrica. Se recarga con USB, chicas. Tiene luz LED, indicador de luz LED para la batería, indicador de luz LED. Bueno, luz LED como lamparita para que vayan alusando lo que están trabajando. Ahí está. Vamos a cortarles otro poquito, chicas, porque como les digo, miren, yo quiero que mi cuadro, porque esta se supone que es la carne, me quede más chico que la lasaña. Aquí, chicas, no necesitamos hacer cortes así prolijos porque pues es lasaña, chicas. Es lasaña. Vamos a ver, yo creo que, a ver, poquitito más chicos, chicas. Poquitito. Y todas las vamos a cortar igual. Soledad. Hello. Y ahorita les voy a decir de qué tamaño me quedaron, chicas, para que yo se las marque igual. Estas, cuadritos quedaron. Pues no, miren. No es payasada, pero no está. Ahí está, chicas. No hay silicón tirado, miren. No. Dice que están midiendo 8.2 por 8.2, chicas. Así es correcto, dice. Bueno, ahora si voy a reservar estas, chicas, me voy a ir con estas. Y la de hasta arriba, chicas, que yo pretendo que sea esta, que creo que es la que se ve bien. Todas, chicas, las voy a ¡ay! ¿Cómo se dice? De la orilla. A pintar. ¿Dónde está una toallita? Ya se me olvidó la palabra. Pero igual, chicas, lo voy a hacer con cafecito, este cafecito. Y voy a darle difuminado, chicas. Eso es lo que quería decir. Que se vea como si de aquí nuestra lasaña estuviera doradita, chicas. Pero, ¿qué creen? Que esto lo voy a hacer con las orillas. A las tres primeras. Esta, acuérdense que es la de hasta arriba. Vámonos por las orillas, chicas. Incluso este difuminado, chicas, tampoco les tiene que quedar parejo. Acuérdense que se dora más de un lado que de otro. Dice difuminar los moldes, tal vez difuminar. Es correcto. Ahí va. El chiste es que se vea doradita de aquel lado. Ahí está. Y la de hasta arriba, que es esta, chicas. Vamos a hacer lo mismo. Pero, chicas, también vamos a hacer esto, chicas. Unas pequeñas manchitas por dentro. Así.
Nada más para que se vea también el doradito por arriba, chicas. Ahí está. Y yo creo que le voy a poner un poquito de este otro color más clarito. Ok, hay unas partes más doradas que otras, miren. Ok, ahora sí. Voy a tomar, esta la vamos a dejar hasta arriba, chicas. Voy a tomar la primera y voy a dibujar aquí. Voy a poner aquí mi foamy. Es una pasta que todavía, que volví a loco a Garfield, es correcto. Voy a traer mi pegamento instantáneo. Porque si yo le pongo silicón a la hora de que yo quiera cruzar la pluma, me va a dar dificultad. Ahí está. Y lo que queremos procurar, chicas, es que por fuera quede esto. Vamos a hacer el segundo piso. Y lo mismo, chicas. Ahora vamos a poner pegamento acá. ¿Listo? Ahora vamos a poner el tercer piso. Van a ser cuatro pisos, chicas. Este otro. Ahí vamos. Y uno más, chicas, porque tiene cuatro capitas de carne. Esta cosa. Y esta es la parte de hasta arriba, miren. Quiero que la vean cómo se ve de aquí, chicas. Ahorita le vamos a dar todavía más vida. Esto no es todo, chicas. Gracias, pero sabía que él comía. Que él lo comía, nunca lo vi. Lupis Juárez. Ahorita sí, gracias, pero sabía lo que él comía, pero nunca lo vi. Ok. Ahí me espero, chicas. Ok. Vamos a darle brillo a esta carne de abajo, chicas. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Vamos a darle brillito, chicas, para que se vea como si la carne que está ahí entre eso estuviera doradita, chicas. Le vamos a dar un poquito de color con el color café, este color tabaco que tengo. Y luego le vamos a estar dando con un poquito de rojo. Gracias por la información, dice. Ahí está. Miren. Voy a prender ahora sí mi ventilador porque ahora sí voy a necesitar aire. Y me voy a traer un pincelito. ¿Ok? Paciencia, señor, paciencia. Qué rica lasaña. Gracias, chicas. Miren, aquí vamos a tomar esto. Vamos a abrir aquí, chicas, y vamos a dar toquecitos así. Esto es para darle brillo a mi carnita, chicas, miren. Que se vea como si estuviera doradita. Al haber usado yo color café en el foamy grueso, chicas, pues obviamente me facilita que con una pasadita de pintura ya se vea bien pintadita. Y realmente no lo está tanto, ¿no? Lo que pasa es que lo de abajo ya es café. Pues me encantó la idea de la base. Pues es que así viene, mana. Así viene en la foto. Esto que ustedes están viendo que estoy haciendo, chicas, yo lo estoy copiando de Pinterest, chicas, de un proyecto de pasta flexible. ¿Ok? Esto todavía no queda nada más así, chicas. Ahorita le vamos a poner un poquito de color y le vamos a estar poniendo por ahí un poquito de verde también porque lleva como chicharitos, ¿no? No sé. De hecho, aquí no, pero hay otras que sí. Ahí se ven pedacitos de algo. Ahí se ven pedacitos de algo. Aquí, chicas. Ah, pero que ya se manchó. No importa. No importa, porque es una lasaña, chicas. Y a lo mejor es la carne que se regó ahí entre la pasta, ¿sí o no?
Por eso está buena esta idea, porque no necesitan hacer algo súper, súper elaborado. Ahí está. Voy a traer mi pintura color vino, chicas. Yo no tengo rojo, pero tengo color vino y creo que tengo verde para hacer esos toquecitos como si esto tuviera verdurita. ¿Ok? ¿Qué le ponen ustedes a la lasaña, chicas, de verdurita? ¿Qué le ponen? Cuéntenme todo. Cuéntenme. Ahí está, mira, vamos a traer primero rojo, bueno, este vino. Me encanta la lasaña, dice Nana Garduño, muy bien. No lleva ninguna verdura. ¿Cómo creen, chicas? Aquí en México, bueno, aquí en mi casa, es que yo no hago lasaña, chicas. Yo no hago lasaña, pero Lulú le hace lasaña a Matías y le pone, creo que chícharos y zanahorias, chicas. Pero bueno, aquí ya dependerá de ustedes, chicas, miren. Yo aquí le estoy dando este toque con color vino para que todavía se vea más el aspecto de carnita. Miren, ¿cómo lo ven? Zanahoria, ¿ya ven? ¿Y cómo se hace la lasaña? Yo les acabo de decir que yo no la hago porque pues no la sé hacer. Aparte lleva horno, chicas, y yo y el horno no somos amigos. Entonces... Y menos después de que me explotó. Entonces yo no uso el horno, chicas. Yo tengo horno porque lo trae la estufa. Pero si no tuviera yo horno, yo sin problema vivo feliz. Ahí está. Primero el vino, chicas. Vamos a taparlo. Ahora vamos a limpiar el pincel y vamos a poner unas jaspeaditas de verde, chicas. Tampoco es como que vayamos a pintar esto de verde, ¿eh? Y de hecho es un verde muy, muy neón, chicas, pero pues no tengo otro, oigan. Además es como color de un chícharo, miren. Un poquito, miren, toquecito por aquí, por acá de pronto. Así, chicas, nada más así que de pronto se le vean los toquecitos. Pero si tú no le pones a tu lasaña zanahoria o chícharo, pues no. Yo hago seguido lasaña y no le pongo más que queso manchego. Y arriba parmesano. Ah, bueno, pues yo les voy a decir una cosa. Oye, ahí sí me fue un chicharote. Yo les voy a decir una cosa. ¿Con qué haces tu lasaña? ¿Con pasta? ¿Lupis? Porque yo, a simple vista, siempre pensé que la lasaña era definitivamente nada más queso manchego en capas, chicas. Y yo decía, ¡ay, qué rico! Cuando Lulu me dijo, no, mamá, la lasaña lleva pasta. Y lleva, me dijo ella, salsa, ay, ¿cómo le llama ella, chicas? Esa cosa como blanca. Aceitunas, dice, mira, ya ven, es que saben qué, chicas, ahí sí, cada quien lo hace a su estilo. Lulú le pone zanahoria, le pone chícharo, chicas, y le pone, es que no sé si le ponga queso. Pero bueno, yo lo estoy haciendo como lo hacemos allá, aquí, chicas. Bueno, como lo hacen acá. Para que se vea así. Miren, algo así nada más. Pero si ustedes lo hacen con pura carne y queso, nada más café y color carne. Bueno, color hueso. A ver, pero nada más es cosa de nada, miren. ¿Ya vieron cómo se ve? Como si tuviera verdurita. Y queso, eso le hago yo, dice salsa bechamel, exacto. Pasta, de hecho, así se llama la pasta. Y salsa bechamel, eso es lo que dice Lulú, chicas. Yo les digo que yo no la hago, pero Lulú cuando hace, porque a Mati le gusta mucho, ella me trae, siempre me trae un cachito, chicas. De hecho, apenas hizo una, y como está a dieta la mujer, hizo una lasaña keto, dice ella. Una lasaña keto, chicas. Ahí está, nada más, chicas, ya nada más. Y en vez de ponerle pasta, rebanó así como muy, muy delgadita la calabaza, chicas. Y la hizo con calabaza.
Ok, ahí está, chicas. Ahí hasta ahí, ahí debe de entrar mi pluma y dejar ahí posado a Garfield, miren. ¿Sale? Pero todo necesita una base. Así que yo voy a traer una base, chicas, y la voy a estar realizando con unicel. Para que todavía, si le falta a esta más profundidad, pues se la dé el unicel. Aquí en Argentina se le pone carne con cebolla y pimiento frito, otra salsa roja y salsa bechamel. ¿Ya ven? Ahí pimiento, fíjense, pimiento frito. No, chicas, acá no. Acá no, pero bueno. Pues ya. Cada quien sabrá cómo hace su pasta. Esto nada más se lo voy a poner, chicas, para que tenga más profundidad, ¿eh? Pero ustedes ya pueden dejar así su lasaña. ¿Ok? También se puede hacer con rajas de chile poblano y grande y granos de elote y pollo desmenuzado y crema. Ah, pero eso ya no es lasaña, eso es pastel azteca, ¿no? Bueno, aquí en mi casa, chicas. Vamos a poner el plato rojo, chicas. Bueno, no el plato, la base roja. ¿Dónde está el rojo? Don Peter, ¿nos corta una tirita de plata? ¿Nos corta una tirita de plateado? Sí, para una base. Sí, mi amor. Miren, esto sigue saliendo, chicas, ¿eh? Y sigue saliendo de manera muy sencilla. No necesito hacer mucha presión, ¿eh? Hábleme bonito. ¡Ay! Ahora falta que le quede. ¡Ah! ¡Sí le queda! Ahora voy yo. Ah, caray. Qué señor tan experimentado. Perdón, mis respetos. Tengo hambre. Pues vente a morderle a la lasaña, mana. Ahora sí que te voy a decir, como decía tu tío. Cuando vas por la leche, yo ya traigo los quesos. Ah, pues tú cuando vas por las tortillas, yo ya tengo los huevos. ¿Qué dijo? Dice don Pedro, como decía tu tío. Cuando tú vas por la leche, yo ya tengo los quesos. Y le digo, y cuando tú vas por las tortillas, yo ya tengo los huevos. Así, don Pedro, chicas, se la pasa hablándome con puras frases típicas como el chapulín colorado. Y como decía el viejo y conocido refrán, camarón que se duerme, amanece en el cóctel. El que nace pa' maceta, pues que sea una maceta bonita porque luego están bien gachas. ¿No? Y luego el que dice agua pasa por tu casa es inundación, llovió mucho. Miren, la pistola sigue funcionando, chicas. ¿Cuánto tiempo llevaremos con la pistola prendida? Como una hora, más o menos. Ahí está mi base, chicas. Ahí está mi lasaña. La ponemos así para que luzca. A ver, díganme usted. Miren nomás, este muchacho está. Por eso tiene el ojo pelón, chicas. O así. A ver, dígame usted. Diga usted, señorita. Vamos a apagar la plancha. 1:48. Pero hay que tener como 1:30, ¿no? Prendida. Me encantan sus dichos. Pues sí. Sus dichos. Gracias, linda. Bueno, la voy a poner así, chicas. Me gusta cómo se ve así en orden. Y lo mismo. Vamos a poner pegamento instantáneo. Y vamos a pegar. ¿Cuál será la parte que se ve mejor? Tun, 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 tun. Esta. Este va a ser mi frente, chicas. Tres comentarios de los. Vamos a volver a prender, chicas, el cautín. Para hacer el hoyito de aquí en medio. Pero ¿saben qué? Voy a aprovechar que ya está frío. Porque yo no sé por qué esto se zafa, miren. Ahí ya trono. Bueno.
¿qué voy a hacer, chicas? Le voy a hacer un hoyito aquí en medio. O un poquito más para atrás para sentar a Garfield. Aquí en medio, miren. Aquí está perfecto. Y que la pluma pueda bajar más. ¿Sale? Pero necesito que se seque muy bien. Que se caliente muy bien, perdón. El cautín. Dice de lado. Ya lo puse, no les digo. Ay, no conmigo. Lupis Juárez. La de Adamis. Perdónenme, chicas. No las leí antes. Cuando yo les pregunto como... Como el video va como retrasado, chicas. O sea, yo lo grabo aquí y les llega unos segundos después. Me encantan tus dichos. Sí, chicas, pues es que... ¿A poco no? Camarón que se duerme de amanece en cóctel. Así es. Veamos. Elvia Luz Espinosa, de lado. Elvia Luz, ¿tú no eres la que me encargaste los graduados? Shelly's de lado, dice de lado. Mueve tantito la cámara hacia ti. ¿Por qué? ¿Para qué me quieres ver, hermana? ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Ya huele a cautín quemado. Digo, a cautín caliente. Vamos a poner el hoyito, chicas. Espero que se alcance a ver, pero es que tengo el contacto muy lejos. Y yo voy a hacer que baje, chicas, aunque cruce la base. Y una vez que está así, chicas, vamos a hacer este movimiento para que pase por donde están todos los foamies, chicas. Sí, gracias, dice. Vamos a seguir haciendo hoyo. Ahí está. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Creo que necesitamos un nuevo cautín. Lo bueno es que este es del barato. Y bueno, ¿dónde está mi pluma, chicas? Acá está. Ahí las veo, miren. Miren este hoyo. Eso. Lo que quiere decir que si se la pongo aquí y la pongo acá y lo pego, chicas, wow. ¿Sí o no, chicas? Somos, no, hombre, chicas, somos una... Híjole, no, porque soy muy grosera. Pero qué fregonas somos juntas. Vamos a poner alrededor del hoyito, chicas, pero lejitos. Silicón. Digo lejitos porque si no, ahorita que hagamos presión, se viene el pegamento. Ahí está, miren. Diríjanlo con la pluma y saquen la pluma. Porque si no, capaz que se queda pegada ahí. Salomé, Jimis, la acomodó mis. Se ve que lo hace con la... Se ve lo que hace con las manos así como la acomodó. Ah, ok. Parece que ya quedó, chicas. Veamos. Chan, 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 chan. Patas con... Ahí está. Ahí está, chicas. Se ve lo que hace con las manos así como la acomodó. Pues tenemos a Garfield bebé, chicas, con esta loca adicción que tiene por la lasaña y así es como nos ha quedado. ¿Qué es? Es una fofopluma. ¿Qué de qué aula? Del aula de las fofoplumas, chicas. Y recuerden que si la pagan durante la clase y no la tienes, 200 pesos y te mando 35 moldes para 35 fofoplumas, de los cuales ya tenemos listos 25 y esta es la pluma número 26. ¿Sale? Muchas linduras. Gracias, chicas. Ahí está. 9:23, chicas. Me voy a desconectar. Y me voy a conectar, chicas. Pero en 5 minutos. Nada más voy a ver rápido porque vamos a hacer la segunda fofopluma de hoy. Muy, muy bonito y tierno. Muchas gracias, corazón. Muy, muy bonito y tierno. Yo espero de verdad que les haya gustado, chicas. Es una cosa que bien... Ahora sí que en línea, chicas, en Pinterest, pero hecho con pasta flexible, chicas. Esta es mi transformación a foamy. Espero que les guste, chicas. Como siempre, Fofopluma es un proyecto utilitario. Un proyecto utilitario, chicas, y la verdad sí se nota que es lasaña, ¿no? O se nota un desmadre ahí de foamy nada más. Lindísimo, dice Isa. Gracias, chicas. Felicidades, te lo agradezco, mi corazón. Tengo ganas de hacer un proyecto navideño, chicas, ahorita. O sea, una fofopluma navideña, porque ya nada más nos faltan 9 fofoplumas, chicas, y no hemos hecho navideño. Ya hicimos la brujita, pero no hemos hecho navideño. Entonces,
Voy a hacer algo navideño, chicas. Denme 10 minutos nada más para encontrarle rápido, que es ya más o menos vi unas cosas. Y regreso con ustedes con nuestra segunda fofobruma de la noche. ¿Les parece? Muchísimas gracias, Araceli Romero. A ti y a todas las chicas presentes, chicas, ahorita regreso. 2 minutos para alzar mi mesa y 8 minutos para hacer para buscar el proyecto. Y les cuento, chicas, esta pistola sigue funcionando y ya prácticamente vamos a acabar la clase. Y miren, quiero que vean, chicas, cómo fluye el silicón. Miren, esto sigue funcionando. Entonces, hasta este momento, chicas, les recomiendo esta pistola. Número 1, tiene luz. Número 2, tiene el apagador. Número 3, es inalámbrica y recargable con cable USB tipo C. Y número 4, es ligera, chicas. Número 5, no se está regando el silicón porque está acostada. Aunque yo ya le mandé a comprar su base, chicas, que la ahora que llegue se las enseño, la compré por Temu, chicas, 42 pesos la compré ayer. Pero ahora que venga se las enseño, no sé. Y pues bueno, lo que más me gusta de esto, chicas, es que el silicón que yo uso sí lo pasa muy bien. 250, chicas, hola, sí, 250, chicas, y compren parisina. ¿Sale? ¿Qué me recomiendan? ¿Conectarla otro rato o seguir viendo? Bueno, la vamos a seguir usando para ver cuánto tiempo más dura. Por lo pronto, por lo menos 1 hora 40 minutos si nos ha durado esta pila. ¿Sale? Entonces, voy y vengo, chicas. Ojalá me puedan acompañar. No vean mi cara fea. Bye.